Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Costa Rica Noticias Regional. Jennifer Vega le da la más cordial bienvenida a esta edición del día de hoy, donde vamos a conversar con el alcalde de Grecia sobre las ventajas que van a tener los vecinos de este cantón debido a la firma de un acuerdo de hermandad con Corea del Sur. El contico de hoy nos muestra las bellezas naturales en San José de la Montaña, cortesía de Ángel Carballo. Ahora nos vamos a conocer a la mujer con más edad en Costa Rica. Se trata de doña Berta Cantillano. Esta información la amplía Freddy Parrales de Colosal Informa. Bueno, nos dimos a la tarea de buscar en Golfito a la señora Berta Cantillo Cantillo, quien nació en 1906, o sea, tiene 114 años. Y queremos compartir con ustedes la siguiente entrevista. Desde muy pequeñita llegó a Costa Rica procedente de Nicaragua, con su madre Lorenza, y prácticamente ha vivido toda su vida en Golfito. Ella es doña Berta, la mujer que tiene más años de edad en Costa Rica. Doña Berta Cantillano, así se llama usted. Así me llaman. ¿Recuerda hace cuánto llegó a Golfito? 20 años. ¿Hace más de 20 años? No volví a salir de Golfito. Ajá. Yo soy golfiteña. ¿100% golfiteña? Uh-huh. Ay, ay, ay. Y cuénteme, ¿cómo se siente de salud? No estoy bien. Aquí no atienden bien. Aquí solo para estar mandando. Doña Berta, ¿usted es originaria de dónde? ¿De dónde proviene usted? ¿De dónde? Sí, ¿de dónde? ¿Usted es costarricense o...? No, yo soy nicaragüense. A mí me trajo el doctor Cuido de 2 años. Ya. Aquí. ¿Y tuvo hijos? ¿Para qué? No sé, pregunto. No. Si tuviera, no le van a ayudar. Ajá. ¿Y con quién vive entonces? Con esa. El que me anda jalando. Sí. Ahí la llevan para todo lado. Ah, no, para todo lado. Ah, no. No. ¿A dónde la llevan? Aquí nomás todo. En esa casita. ¿Y ya quiere ir a acostarse? ¿Cómo? ¿Quiere ir a acostarse ya? Ya me voy. ¿Está cansada? Mm-hmm. Bueno, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por venir aquí. Muchas gracias, les agradezco. Bendiciones. Mm-hmm. Ya me voy. Doña Berta dice que es feliz, que la tratan muy bien y que ama Golfito, ya que es parte de su vida, pero sin duda, para Golfito, doña Berta es parte de su historia. Bueno, ojalá les haya gustado esa entrevista de doña Berta Cantillo Cantillo, quien nació en 1906. Esto quiere decir que tiene 114 años. Y como ella nos lo contó, el próximo 14 de noviembre estaría cumpliendo 115 años. De momento es la persona más longeva en nuestro país. Desde Golfito, para Colosal Informa, reportó Freddy Parrales. Ahora nuestro compañero José Domínguez nos muestra parte de la historia de Santa Ana. Son muchas curiosidades y antigüedades que se ubican en el centro de conservación de esta comunidad. Muchísimas gracias. Nos encontramos el día de hoy en el Centro de Conservación Santa Ana, un sitio para visitar en familia y disfrutar de la naturaleza. El día de hoy vamos a recorrer algunos de los puntos más importantes de este emblemático lugar del Cantón de Santa Ana. Nos encontramos en la Casona Histórica. Esta es una edificación que cuenta ya con 255 años de antigüedad, convirtiéndose en una de las más antiguas del Valle Central. En este lugar, que lo creó, lo edificó el padre Juan Pumar de Burgos, a finales del siglo XVII,
se encuentra un espacio donde ellos habitaban, donde el sacerdote que vino en ese momento habitaba, pero además construyeron una, lo que fue la primera ermita del cantón de Santana y de muchas zonas aledañas, en un altarcito pequeñito de unas imágenes que vinieron de Guatemala, que se conservan aquí, porque esto es patrimonio histórico. Entonces, en este corredor que se puede observar, la gente se agrupaba ahí para poder recibir la misa en ese entonces. Más adelante fue cuando vinieron las personas de la familia Ross, que vinieron a establecer un ingenio agrícola en la zona. En este lugar se encuentra el Museo Histórico Agrícola. Es el trapiche que fundó la familia Ross, con el que trabajaron diferentes tecnologías muy avanzadas para la época, utilizando materiales como partes de barcos de vapor, calderas especializadas y otros materiales que ellos hicieron para poder realizar toda la labor del ingenio. Y además los cultivos, otros cultivos varios que tenían, por ejemplo, como el café, que arrastraban por medio de canales de agua hasta pilas de secado, o también otros cultivos como yuca, arroz y demás, que comercializaban luego a todo lo largo del Valle Central. Aquí se conserva mucha de la maquinaria que sirvió en ese entonces y que todavía se puede apreciar y aprender de cómo funcionaba ese tipo de producciones. En este momento nos encontramos en la sección avícola del Centro de Conservación Santana. Tenemos aquí algunas de especies de animales de granja, como patos, gansos, ovejas, cabras, diferentes tipos de gallinas. Y la intención principal es que cuando las personas vengan, conozcan un poquito la diferencia entre lo que son animales de granja y animales silvestres. Esto es parte también de nuestro programa de educación ambiental. En el Centro de Conservación de Santana también contamos con animales silvestres. Por ejemplo, tenemos venados, tenemos saínos, martillas, coyotes y tenemos un cocodrilo, ¿verdad? Es importante hacer saber que todos los animales silvestres que se encuentran aquí son animales de rescate. También hay lechuzas y hay un pisote. Y el Centro de Conservación Santana también tiene algunos jardines especializados, como el jardín de cactus y suculentas, que se encuentra por aquí con decenas de especies de cactus y suculentas, y otro jardín que tiene plantas especiales para atraer polinizadores, así como el de las abejas melíferas, que son unas investigaciones que se hacen conjunto con la Universidad Nacional. Entonces, les invitamos a venir al Centro de Conservación Santana y disfrutar de todos estos espacios naturales con su familia, respirando aire puro y también disfrutando del sol y de un clima tan maravilloso como el que se encuentra aquí en la zona de Santana. Muchas gracias. Nos vamos a un corte comercial, ya regresamos. Seguimos con más de Costa Rica Noticias Regional. Esta tarde nos acompaña Francisco Murillo, alcalde de la Municipalidad de Grecia, quien nos ampliará sobre la firma del Acuerdo de Hermandad de Cooperación Bilateral que se firmó con Corea del Sur. Don Francisco, ¿cómo se dio ese acuerdo? Cuéntenos. Yo creo que las alcaldías debemos enfocarnos también en la ayuda internacional, en las relaciones con otros países, con otras municipalidades, y buscar países amigos, ojalá desarrollados. En este caso con Corea del Sur, desde el año pasado veníamos en relación con el embajador Jung. Ya no está él, ahora lo sustituye otro embajador aquí en Costa Rica. Y bueno, y logramos a través de intercambios y reuniones el acuerdo de hermandad con la ciudad de Sanjong, que es cerquita de Seúl. Hemos tenido contacto con la alcaldesa de ese lugar, Kim Sung-jung, en la cual ya acordamos la visita de una delegación de ese pueblo, de Sanjong. Y bueno, la idea es, en el acuerdo, lograr ayudas mutuas, nosotros ofrecerles todo el tema de protección del medio ambiente, el tema ecológico, el tema de reciclaje, o sea, tantas cosas que nosotros
también tenemos las riquezas naturales. Y pues ellos nos hablan de los temas del adulto mayor, de la niñez, ¿verdad? Temas importantísimos de medio ambiente, deportivo e infraestructura. De manera que nosotros queremos hacerle una propuesta en el área de medio ambiente y deporte, más o menos para poder accionar en esas áreas y que ellos nos ayuden. Nosotros tenemos ideas de acá en Grecia de un campo deportivo donde hayan ciclovías, donde hayan aceras, donde hayan infraestructura para diferentes deportes, zonas de parqueo, picnic, qué sé yo. Esas son las ideas que tenemos. Nosotros necesitamos una red colectora de aguas negras y planta de tratamiento. O sea, Grecia necesita muchas cosas. Un lugar donde podamos darle una buena atención amplia y con un medio ambiente equilibrado al adulto mayor. O sea, son muchas necesidades las que tenemos. De manera también nosotros apostamos a seguir comprando terrenos en el área recarga para proteger nuestros nacientes, el sector hídrico. O sea, son muchos temas en los que vamos a abordar con ellos y quién quita, ¿verdad? Y nos favorecen con un proyecto grande. ¿En qué proyecto se podría ver beneficiado el Cantón de Grecia? Bueno, usted sabe que estamos en una época de pandemia donde las economías de los países se han contraído. Grecia no es la excepción como ciudad, como cantón. Nosotros, como le dije, nosotros tenemos proyectos ambiciosos. Por ejemplo, seguir con todo el desarrollo de Punto Verde, que es un centro de reciclaje que tenemos nosotros con una cooperativa de mujeres, donde se recicla el hierro, se recicla el cartón, el plástico, el vidrio. Y hemos invertido, esta municipalidad ha invertido muchos millones en esas instalaciones que están contigo a Fanal. Ahí habíamos llevado al embajador Jung, se quedó sorprendido de que Grecia haya hecho tanta inversión. Nosotros también ahí producimos un biofer, digamos, es un abono natural, ¿verdad?, de todos los desechos orgánicos del mercado, ahí los utilizamos, regalamos ese abono a las escuelas y también producimos árboles para donarles a las diferentes acciones de desarrollo y asadas. De manera que Grecia, yo siento que va a la vanguardia en eso, pero tenemos que mejorar. Nosotros necesitamos en el centro de reciclaje fajas transportadoras, necesitamos montacargas, necesitamos compactadoras, qué sé yo. Hay muchos temas que nosotros podríamos obtener ayuda. Como lo dije antes también, nosotros necesitamos darle una mejor atención al adulto mayor en lugares más espaciosos, en armonía con la naturaleza. Hablamos del deporte, Grecia, el estadio se hizo pequeño ya y el polideportivo están saturados. Entonces, siempre hemos venido pensando en ese proyecto que dije antes, un centro deportivo que abarque todas las disciplinas deportivas con ciclovías, con aceras, lugares de picnic, zonas verdes. Sí, no sé, en esas áreas estamos muy, muy interesados y también, como les di, Grecia, hemos venido pensando en el tema recién, se terminó el acueducto municipal, que fue una gran inversión que hizo la municipalidad en gobiernos que me antecedieron, pero yo sigo creyendo que nosotros necesitamos una red colectora de aguas negras y una planta de tratamiento. Tenemos miles y miles de tanques sépticos que nos contaminan mucho los suelos. Por decir algo, también hablamos mucho de la zona de recarga, protección que tenemos aquí en la montaña, donde debemos de comprar y expropiar más terrenos para la protección de nuestros nacientes y el área de recarga. Es otro tema muy, muy importante que lo tenemos en mente tratar. Ahora, el pueblo de Corea del Sur, ¿cómo se enriquecería con este acuerdo? Bueno, ellos, como usted lo ve, están entre los 10 países más ricos del mundo, de las economías más fuertes. Ellos realmente lo que quieren es llenarse de nuestra cultura, de las cosas que hacemos por la protección del planeta y en el aspecto cultural tener intercambio de todo lo que somos. Como decimos nosotros, Grecia es progreso, y porque nosotros no somos
un país desarrollado y la verdad es que esta municipalidad es una municipalidad mediana y en época de pandemia estamos sosteniéndola financieramente, de manera que lo que podemos ofrecer es las cosas que hacemos, lo que protegemos y en el campo cultural podemos hacer grandes intercambios. En temas de agenda, ¿cómo está el tiempo de ejecución de los proyectos como tal? Bueno, usted sabe que el tema de la pandemia ha sido un obstáculo. Sin embargo, ellos están formando una comisión, nos dijo la alcaldesa King, para venir aquí a Costa Rica primero. Van a venir aquí a Grecia. Queremos llevarlos también al área de producción de caña de azúcar y café, de la cual ya Cooperativa Victoria le vende un tonelaje importante de café producido por nuestros agricultores. Y queremos que esa cantidad de consumo la aumenten ellos, lo cual ellos están muy contentos por la calidad de café que produce Cooperativa, nuestros agricultores. Y bueno, también motivarlos a que sigan produciendo ese café y también ojalá el azúcar refinado que se produce aquí en Grecia. Agradecemos el tiempo a Francisco Murillo, alcalde de la Municipalidad de Grecia. Hacemos una pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En julio entrarán en vigencia variantes de los semáforos en Brasilia, en Pérez Celedón. Esta es una información de Johan García de TV Sur, Canal 14. Con el objetivo de reducir los tiempos de espera, es que se realizarán variantes en el sistema de semáforos que está en Brasilia, aquí en Pérez Celedón. Los cambios están programados para el próximo 12 y 13 de julio. ¿En qué consisten los cambios? Y va a haber un cambio en la programación del sistema de semáforos, principalmente en el funcionamiento. Actualmente ese sistema cuenta con cuatro fases que interactúan para todos los movimientos existentes, ¿verdad? Con lo que se hizo principalmente es mejorar los niveles de servicios en la intersección, ¿verdad? Y se redujo la intersección existente de 4 fases a 3 fases. Ahora, los conductores tendrán que esperar solo 3 turnos para continuar con su destino y no 4 como hasta el momento. El más importante es que con el cambio, los conductores que salen de Brasilia e ingresan a la Interamericana a la derecha, se toparán con el semáforo en rojo, dándole el chance a los peatones de cruzar. Lo que se quiere hacer es que los movimientos directos entren en la primera fase, que sería sobre la principal. La segunda fase va a ser los vehículos que salen del barrio Sinaí, los vehículos que entran al barrio Sinaí y los vehículos que accesan al barrio Brasilia. Esa va a ser la segunda fase. Y la tercera fase va a estar compartida con el acceso de los vehículos que salen del barrio Brasilia. Entonces, ¿qué quiere decir con este cambio? Cuando se activa la fase del barrio Brasilia, ¿verdad? Se va a activar la fase peatonal. Estas variantes sumarán 2 semáforos más en este punto, para beneficio de los conductores, para que tengan claro los movimientos permitidos. Sí, son 2 cabezas de semáforos nuevos. Uno es para el giro izquierdo, pero ya directamente en el cruce de Brasilia, y otro es para reforzar el sistema de semáforos en la senda peatonal de la salida de Brasilia. Pescadores y ayudantes ya pueden retirar el primer pago del subsidio de veda que brinda el IMAS. Las próximas fechas de desembolso son el 15 de julio y el 19 de agosto. Preste atención a los requisitos. Desde el 17 de junio pasado, más de 1,000 pescadores y ayudantes pueden retirar el subsidio de veda otorgado por el Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS. Se trata de una ayuda económica mensual de 145 mil colones para cada persona beneficiada durante 3 meses. Este mes de junio es el primero de 3 meses de veda en el Golfo de Nicoya y por eso a partir de este 17 de junio las personas pescadoras y sus ayudantes
que son beneficiarias del subsidio de veda que brinda el Instituto Mixto de Ayuda Social en coordinación con Incopesca, pueden retirar ya el primero de los depósitos, recordando que estos recursos van encaminados a que las familias puedan garantizar la atención de sus necesidades básicas, a la vez que brindamos este espacio de tiempo de 3 meses para la regeneración de los recursos marinos en un pacto de sostenibilidad social, económica y ambiental que busca el desarrollo de la región y de las familias costeras. La ejecución total de este primer desembolso corresponde a casi 150 millones de colones para todas aquellas personas referidas por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Incopesca, y que se encuentren al día con la Caja Costarricense del Seguro Social y el Trabajo Comunal. Antes de cada fecha de depósito, el personal de Limas verifica el estado de morosidad ante la Caja Costarricense del Seguro Social con el objetivo de conocer el cumplimiento de la normativa y resguardar así los recursos públicos. Es importante que todas aquellas personas que deben ponerse al día con la caja procedan a realizar arreglos de pago o soliciten un certificado de seguro suspendido ante dicha institución, con el fin de acceder a los pagos que están previstos para los meses de julio y agosto. Los microempresarios de Cartago ofrecerán sus productos los lunes y martes de cada semana en el mercado del cantón. Esta feria forma parte de Cartago Emprende y del programa Cartago Innova. Además, pretende impulsar la economía de estos trabajadores. Con el fin de reactivar la economía, cada lunes y martes en el costado sur del mercado de Cartago realizarán una feria de emprendedores y artesanos, manifestó el alcalde de esta municipalidad. El jerarca recordó que con la pandemia generada por la COVID-19, los sectores económicos de la provincia han sido muy afectados, situación que los ha obligado a muchos cartagineses a reinventarse para llevar el sustento a sus hogares. Esto es parte de un esfuerzo por generar empleos en Cartago, por apoyar a la gente que la pulsea honestamente, y hacemos un respetuoso y atento saludo a todas las personas para que se acerquen, para que vengan a adquirir productos de la más alta calidad, diseñados o adquiridos o producidos con un enorme esfuerzo, una gran dedicación, con gran creatividad por todas estas personas, muchas en su mayoría mujeres, emprendedoras, artesanas. El emprendedor brumoso Jeffrey Cotto enfatizó que sus productos son elaborados a mano, personalizados y bajo pedidos. Mi negocio es Sublimaciones Yarmay. Ofrecemos lo que son mascarillas, repelentes al agua, organizadores de mascarillas, bolsas para baguette y muchos otros artículos que pueden buscar en la página de Facebook Sublimaciones Yarmay. Los contactos serían al WhatsApp 7233-0465 o llamadas telefónicas al 8335-2287. La feria ofrece manualidades y artesanías, alimentos, arreglos florales, jabones, cremas y accesorios. Este proyecto consta de una primera etapa que será el plan piloto para los próximos 3 meses. Los resultados determinarán la viabilidad del proyecto y el diseño de su estructura. La Agencia para el Desarrollo de Pérez Zeledón visitó 32 comunidades en 4 meses de este año. Esta es una información de Johan García de TV Sur, Canal 14. La Asociación Agencia para el Desarrollo de Pérez Zeledón destacó los esfuerzos en varias direcciones que se desarrollaron en los primeros 6 meses de este 2021. Creo que ha sido bastante importante la gestión que hicimos ahora en marzo, reuniendo a varios ministros y a varios presidentes ejecutivos para impulsar el tema del agro, porque quedó bastante grabado en todos que lo importante es la seguridad alimentaria. Y por otro lado, el tema de telecomunicaciones, que es otro tema que a nivel de agencias y a nivel de red es el segundo reto que tenemos. Pero nosotros estamos sumamente contentos porque logramos visitar en 4 meses 32 comunidades. La labor con grupos de mujeres de la zona es otro de los aspectos que destacaron desde la organización que nació allá por 2016. Alrededor de 300 a 400 mujeres con 100 proyectos ya presentados ante el INAMU como por temas de género, liderando
el proyecto de mujer como eje de transformación de las familias y del agro para generar riqueza en las comunidades. ¿Y cuál será el enfoque para la segunda parte de este año? Vamos a trabajar con la transformación de toda del área productiva. Entonces ya se está generando una marca local para todos los productos. Estamos haciendo alianzas ya con algunos laboratorios mientras construimos el CITAI, que es el laboratorio regional que vamos a hacer acá, y también alianzas con zonas como una cooperativa Copeorti Irazú, que ellos tienen algunos productos que nosotros no tenemos y ellos ocupan granos. Y aquí tenemos el tema de los frijoles, tenemos el arroz de parrita. Entonces estamos haciendo una alianza interesante para hacer un consorcio cooperativo. La Agencia para el Desarrollo se formó en Pérez Celedón en el año 2016. Con esta información llegamos al final de la presente edición. Agradecemos mucho su compañía. Que tengan una hermosa tarde.